Poder verles, poder saludarles cada sábado. Para nosotros es un privilegio poder tenerlos aquí y juntos poder alabar y glorificar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 95, versículo 1 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Así que, en base a lo que nos dice este precioso Salmo, vamos a clamar a nuestro Señor Jesucristo y aclamémoslo de lo más profundo de nuestro corazón. Así que vamos a iniciar nuestro servicio y vamos a iniciar en oración. Si gusta, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, y te damos gracias, Padre, por este precioso momento, mi Dios mío, que tú nos regala de poder reunirnos como cuerpo en Cristo, mi Dios, con el único fin de adorarte, con el único fin de exaltar tu precioso nombre, mi Dios mío. Y oramos para que tu precioso Espíritu, mi Dios, Padre, llene este lugar, mi Dios mío, pero sobre todo nos llene a cada uno de nosotros, mi Dios mío, que tu preciosa palabra, mi Dios amado, haga nido en nuestros corazones y que podamos poder ponerla por obra, mi Dios mío. Gracias, mi Dios mío, por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu visitación en esta noche, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que salgamos de este lugar, mi Dios mío, transformado, renovado. Ayúdanos a poder digerir esa preciosa palabra que tú tienes preparada de antemano para cada uno de nosotros, mi Dios. Para ti sea toda la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y tu poder para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Sostenido, oh tu Dios.
nuestra te ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor Jesús. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor Jesús, porque tu diestra nos ha sostenido, Señor Jesús. A tus pies. Tú has sido también. ¿Cuántos quieren estar a los pies de Cristo? Amén. Con esos nos vamos para el cielo. Vuélvelo a preguntar. ¿Cuántos quieren estar a los pies de Cristo? Amén. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Tú me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. Vamos, iglesia, cántalo. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar, es el lugar, seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Tú me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto. Vamos, iglesia, díselo, Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Señor, gracias porque nos permites estar a tus pies, Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, Señor Jesús. Nuestra adoración te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Levantamos nuestras manos para adorarte solo a ti, Señor. Descender tu poder, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, harás en mí, y en lo que harás.
en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, Señor. Recibe mi cántico, Señor Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Díselo una vez más. Recibe toda. Díselo fuerte a Él. Recibe. Recibe toda. Precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gracias, Jesús. Creemos en lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Recibe toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y podemos poner nuestra esperanza solo en ti, Señor Jesús. Nos rescataste, Señor. Y nos diste vida eterna, Señor. Triunfaste sobre la muerte, Señor. ¿Cuánto lo creen que Él triunfó sobre la muerte? Que Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Un grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. Cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso,
te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Cántalo, aleluya. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas se levantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron escritas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio. Tus promesas y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio. Cadenas quebrando, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrando. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. ¿Por qué no le cantas una vez más? Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, cántaselo fuerte, iglesia. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrando. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Ponemos toda nuestra esperanza en ti, Dios. Gracias, Dios. En esta noche me acompañan entonces a buscar en el capítulo 19 de San Juan. Así que me gozo verlos a ustedes en esta noche, en esta tarde. Así que abramos nuestros corazones a la palabra en la cual Dios, un pasaje bien lindo, donde quizás yo lo considero el lugar más santo de todas las escrituras, está ahí en el capítulo 19 de San Juan. Y quizás es un lugar donde nosotros nos deberíamos de quitar los zapatos, figurativamente, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Dios se presenta delante de la presencia
cuando Moisés se presenta de la presencia de Dios en el monte y le dice, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Ya vamos por espacio, ya mismo vamos a cumplir casi un año estudiando el libro de San Juan. Y este capítulo quizá nos conmueve y no quiero asegurarles que no voy a estar, que en un momento dado no me emocione, porque de verdad que es un momento bien especial, bien especial. Así que busquemos en el capítulo 19. Comenzamos con el versículo 1 y terminamos entonces en el versículo 16. Ya Jesús había sido acusado por el sistema religioso. Había sido acusado por el sistema político de esos tiempos, los romanos y Herodes. Y entonces, finalmente el pueblo dice, a Barrabás queremos, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y había la costumbre en la cual se liberaba a un hombre que había sido culpable. Y la multitud tuvo la oportunidad de redimirse hasta cierto sentido. No espiritualmente, pero por lo menos en términos de culpabilidad, ¿verdad? Y Pilatos le pregunta al pueblo que estaba allí y le dice, ¿acaso no queréis soltar a Jesucristo como el hombre que no tiene ninguna culpabilidad? Y ellos dijeron, no, queremos que sueltes a Barrabás. Barrabás. Nosotros, la Biblia nos enseña, había sido criminal por tres cosas. Había sido traidor, había sido ladrón y había sido homicida. Así que las tres cruces en las cuales estaba en el monte del Calvario, una de ellas era para Barrabás. Y en cuestión de horas, La cruz que le correspondía a Barrabás, Jesús habrá de tomar el lugar de él como el sustituto de Barrabás, Ayeco. Como el sustituto también de nosotros. ¿Ok? Entonces, allí Jesús estará callado, estará en silencio. No habrá de quejarse por todas las circunstancias en las que él habrá de pasar. Y pienso yo que Pilato sabía que Jesucristo no era culpable y pensó en algún momento dado, quizás si yo hago algo con él, el pueblo tenga compasión y lo deje libre. Y entonces cuando Pilato piensa, si yo lo castigo fuertemente y lo desfiguro, y entonces el pueblo tenga posiblemente pena de no crucificarlo. Así que ahí es que comenzamos entonces en esta noche y vamos a ver entonces los versículos del 1 al 4, donde dice así en el capítulo 19, dice, así que tomó entonces Pilato a Jesús. Y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La vez pasada, vimos en el versículo 38, la cual nos dice que Pilato se levanta delante de la multitud y le dice, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Lo suficiente como para que Jesucristo saliera libre en esos momentos. No halló ningún delito en él. Pilato sabía que Jesús era inocente y Pilato toma a Jesús y lo envía a azotar con el propósito de desanimar a la multitud que quería la crucifixión de Jesucristo. Y esta era la esperanza de Pilato. Jesús habría de ser flagelado, su cuerpo estaba
humanamente hablando, algo como nunca nadie había sobrevivido. Si vemos el tipo de látigo que se utilizó para azotar a Jesucristo, pudiésemos notar que los latigazos era algo horrible para cualquier ser humano. ¿Tienes la no? No importa, ¿sí o no? Ok, lo del látigo. Ok, voy a explicar el látigo. El látigo era por espacio de 12 pulgadas, un mango de madera. Tenía alrededor de 12 trenzas de cuero. En la punta tenía unas bolas de metal. Ok, gracias. Y entre ellos estaba entrelazado pedazos de hueso y pedazos de cristal. Y esta era con el propósito de que cuando lo azotasen a Jesucristo, no todavía, lo azotasen a Jesucristo, imagínense los pedazos de hueso incrustándose en la piel, y entonces cuando lo arrancaban, le arrancaban toda la piel que estaba en la espalda de él, en el cuerpo de Jesucristo. Estos látigos estaban diseñados para producir una agonía intensa. Estaban con el propósito de exponer los órganos y los huesos del ser humano cuando esa piel había de ser desgarrada de la espalda o del cuerpo de Jesucristo o de aquel que fuese entonces azotado. Muchas de estas personas morían después de 15 azotazos. Se cree que había dos soldados romanos, uno a cada lado, y cuando ellos lo azotaban, la costumbre era decirle, confesad, y entonces le pegaban y lo azotaban. Y cuando incrustaban esos pedazos de hueso en la piel, le arrancaban la piel completa del cuerpo de Jesucristo. Y disculpe que sea para los niños algo fuerte, sí. Y por espacio de 39 latigazos, los órganos de Jesucristo, la espalda, la espina dorsal, estaban siendo expuestos. Muchas de las personas que quedaban incapacitados físicamente por el resto de su vida después de eso, el latigazo. Veamos la próxima diapositiva. Bueno, no pongas a Jesucristo porque quizás hay personas que no están. No. Bueno, anyway, yo sigo hablando acá. Y en los versículos 2 y 4 nos dice, los soldados entregaron una corona de espinas y los pusieron sobre su cabeza. ¿Sabes que Dios le dijo a Adán en el capítulo 3 de Génesis? Le dice, porque has desobedecido la palabra de Dios, la maldición de la tierra y de todo el suelo será maldito y espinas saldrán de ellos. Y pienso yo que en esas espinas Jesucristo no solamente estaba redimiendo nuestras vidas, pero también estaba redimiendo la creación hecha por esos espinos que había sido el fruto de la maldición cuando Adán había pecado en el capítulo 3 de Génesis. Y dice que lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve el rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Le pusieron una corona de espina. La corona era típico de un rey. El color púrpura era la vestimenta de un rey. Y entonces le decía, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. En otros evangelios nos dicen que le cubrían el rostro, y estando Jesucristo con el rostro cubierto, le daban bofetadas y le decía,
y se mofaban de él y le decía, tú que eres profeta, profetiza quién fue el que te pegó. En Mateo nos dice que le quitaron la ropa y le dieron un cetro como a un rey. Y todo esto fue horrible con el propósito de humillar a Jesucristo. Y te pregunto, ¿estabas tú allí en aquel lugar? Lo pregunto de nuevo. ¿Estabas tú allí en aquel lugar? ¿Estabas en el pensamiento de Jesucristo? ¿Estabas en el corazón de Jesucristo? Cuando todo esto horrible estaba pasando por Jesucristo, Él estaba pensando en nosotros. Cuando la azotaban y le decía confesar y confesar, ¿acaso Jesucristo tenía razón por confesar cuando la Biblia nos enseña que no había pecado en Él? Seguro que no. Cuando Pilato lo trae afuera, le dice, mirad. Y es como quien dice, ¿ves lo que ha pasado? El hombre ha sido desfigurado completamente. ¿Acaso no tenéis pena de este hombre? El deseo de Pilato era que la gente le tuviera pena suficiente como para dejarlo ir, como para dejarlo libre. Este hombre no tenía ningún parecer. Veamos lo que dice Isaías 53. Dice, no hay hermosura en él ninguna, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Me imagino algún discípulo allí, Juan, sabiendo y conociendo a Jesucristo y viendo lo que había pasado con su maestro. Él calladamente aceptando todos estos errores o horrores que estaban ocurriendo en su cuerpo, increíblemente. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él sus rostros. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y entonces nos dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades allí y sufrió nuestros dolores. ¿Sabes qué Pedro después escribe? Que por las llagas y por los azotazos de Jesucristo, nosotros somos sanos de cualquier enfermedad. Verso 5 nos dice, en el 19 nos dice, y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí el hombre, este es el hombre, mírenlo. ¿Acaso no ha sufrido suficiente? Miren cuánto lo he castigado, ¿no es tiempo de dejarlo libre? En esos momentos Jesús no está llorando, no está temblando. No está protestando ni tan siquiera está quejándose. Porque él sabía la necesidad de tomar la copa del sufrimiento cuando pensaba en cada uno de nosotros. Pilato estaba tratando de enseñarles a los acusadores, no pueden verlo como ha sido humillado, ya es suficiente. Dejarlo libre. Cuando este hombre sale hacia afuera, las palabras de Pilato, ekei homo, la cual dice, este verdaderamente es un hombre. Hay algo diferente en él, la cual yo no puedo explicar, la cual yo no puedo entender. Pero ekei homo es la palabra que él utilizó en latín, que dice, he aquí el hombre. La verdad que la gente tenía que haber estado sorprendido de la condición de Jesucristo. Verso 6 dice, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo, crucificalo, crucificalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificalo porque yo no hallo delito en él. Pilato entendía que este hombre no era culpable.
y en muchas ocasiones trató de soltarlo con el propósito de que saliera libre. Mas, sin embargo, el grupo religioso lo presionaba para que lo crucificaran. Pilato llegó a estar frustrado y les dice: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hago delito en él. Nos dice en los versos 7 al 10 que los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, dice la Biblia que tuvo más miedo. Y este miedo es algo que quiero explicarle, que es un miedo. El contexto y la palabra que utiliza aquí en griego es la palabra temor, es la palabra donde él estaba sorprendido. Él sabía que Jesucristo era especial, él sabía que Jesucristo tenía una serie de características en las cuales él nunca había visto ningún hombre. Y tuvo temor de condenarlo, porque sabía que este hombre era especial. Quizás tenía la sospecha de que algo divino este hombre tenía. Marcos 5, el versículo de 3 al 5, nos dice: los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, se asombraba del silencio de Jesucristo. ¿Sabes que la esposa de Pilato trató de persuadirlo? Veamos lo que dice Mateo 27, versículo del 19 al 20. Mateo 27, del 19 al 20 nos dice: y estando él sentado en el tribunal hablando de Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Así que Pilato tenía razón por la cual no condenar a Jesucristo. Pilato tenía mucha justificación para dejarlo ir libres. Mas sin embargo, había algo en Pilato que no lo dejaba tomar esa decisión de darle libertad completamente a Jesucristo. Y dice en el versículo 9: entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde tú eres? Porque he visto algo extraño en ti, algo sorprendente en ti. Y Jesús dice que la Biblia aquí que no le respondió. Pilato, frustrado, le dice a Jesús: ¿quién tú eres? Dame una razón para no tenerte que condenar. Una vez más, Pilato no lo quería condenar. Pilato estaba tratando de salvar a Jesucristo de la muerte. Y lo trata de persuadir y le dice: dame las excusas o razón para no tenerte que condenar. Yo sé que eres especial, yo sé que no eres igual a nosotros. Pero en la mente de Jesucristo él estaba claro de lo que tenía que hacer. Me imagino que Jesús no le contesta porque no quería librarse de lo que él había venido a esta tierra. Isaías 53:7, vuelvo y le traigo de nuevo el capítulo de Isaías 53, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el capítulo anterior, del capítulo 18, en los versículos 33 y 37, nos enseña que Jesucristo le había respondido quién era Jesús. Cuando Pilato estaba cuestionando a Jesucristo, Jesús le había dicho: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego,
¿Eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces ahora Jesús le responde de una manera diferente. Veámoslo en el versículo del 10 al 11. Pilato le pregunta y le dice, ¿a mí no me hablas cuando no responde? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, dice, y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hablando acerca de Judas, obviamente. Pilato está enojado, quizás frustrado, estaba acorralado en una esquina, como tratando de escapar de la acusación de los líderes religiosos. Así que Pilato quería escapar de esta situación y se descarga contra Jesucristo y le dice, a mí no me hablas. Pilato está sorprendido que Jesús no está intimidado por la autoridad de Pilato. Y observaba con cierta admiración de cómo Jesucristo estaba reaccionando a todo esto. Pilato pensaba que tenía la autoridad, que se sintió incompetente delante de Jesús. Sabía que este Jesús era especial y que era divino. Pilato decía que tenía el poder, pero en realidad era esclavo de la opinión del público. Por eso era que no soltaba a Jesucristo. Era esclavo de las consecuencias que él habría de tener, cualquiera que fuese su decisión. Y a veces que nosotros somos así de esa misma manera. Pensamos que podemos libertarnos de no pecar. Pensamos que podemos libertarnos de parar de hacer esta adicción que tenemos o esta inclinación que tenemos al pecado. Quizás nosotros pudiésemos parar algo, pero verdaderamente no podemos dejar de pecar. Porque el único que puede cambiar nuestras vidas no son nuestros deseos y nuestras acciones, sino es el corazón de Jesucristo. Cuando Él entra a nuestras vidas, Él es el que nos da la fortaleza para nosotros cambiar completamente. Verso 12 nos dice, y desde entonces procuraba Pilato soltarlo. Esta es la tercera vez que Pilato trata de soltar a Jesucristo. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que los líderes en ese momento pusieron a Pilato entre la espada y la pared, ¿verdad? Se cree que Pilato estaba casado con una nieta del emperador Tiberio. Y esa era la razón por la cual Pilato estaba en la posición que estaba. Él era el precursor de toda Judea. Había sido asignado por César Tiberios. Y mayormente era porque se había casado con la nieta de César Tiberios. Se dice que Tiberios era un hombre inseguro, un hombre paranoico, un hombre que había matado a personas, inclusive había matado a su hermano porque pensaba que su hermano habría de levantarse en contra de él. Así que Pilato, cuando escucha que los líderes religiosos lo amenazan de si no crucificar a Jesucristo, habría de ellos levantar e ir al César y acusarlo de que estaba permitiendo una insurrección en el territorio de Judea. Verso 13, mira lo que nos dice. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Y esto fue lo que hizo condenar a Jesús. Pilato sabía que era inocente, sabía que este hombre era diferente, pero a él le importaba más el estatus y su posición política. Y
Y les pregunto, ¿no es lo mismo que nos ocurre hoy día a nosotros? ¿Acaso no es lo mismo que le ocurre a la sociedad hoy día, al ser humano? ¿Conocen a Jesucristo? ¿Saben quién es Jesucristo? Pero no quieren soltar lo que para ellos es valioso con tal de seguir a Jesucristo. Para Pilato, la posición política que él tenía, la posición de poder, para él era más importante de lo que pudiese pensar acerca de la inculpabilidad de Jesucristo. Lo mismo que ocurre con muchas personas que conocen que Jesucristo es Dios, que conocen las cosas buenas que Jesucristo hace en la vida del ser humano, pero prefieren seguir haciendo las cosas que a ellos les gusta, porque para ellos es más importante. ¿Cuántas personas saben quién es Jesús, pero lo rechazan porque no tienen interés de soltar lo que tienen? Así que veamos lo que nos dice en los versos 14 al 16, y ya mismo estamos terminando este mensaje. Dice, era la preparación de la Pascua. Recuérdense que en el día de la Pascua era donde se sacrificaban todos los animales, ¿verdad? Y ese sacrificio que se hacía era para la expiación del pecado de toda la familia judía. Se practicaba, y entonces en ese momento de la Pascua es donde Jesucristo habrá de extender su vida allí en la cruz y decir, consumado es. Dice, aquí tenéis a vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificalo o crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron entonces los principales sacerdotes diciendo, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuera crucificado. Finalmente Pilato se había rendido a la presión de los líderes religiosos cuando le mencionaron que si no lo crucifica habremos de ir al César y decir que tú estás aceptando a alguien que se ha levantado como rey en contra del rey César de Roma. Así que Pilato, sentado en el tribunal, en la silla de juicio, le dice, he aquí el rey de ustedes. Como quien dice, yo no le veo mal a este hombre, mas sin embargo, porque ustedes insisten, la sangre de este hombre habrá de caer sobre ustedes. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Este es un día que ha sido bien fuerte para todo aquel que conoce a nuestro Señor Jesucristo, el haber pasado la angustia horrorífica de los azotes. 39 nos dice, ¿sabes por qué eran 39 nada más? Porque si pasaban de 40 azotes, entonces el que estaba azotando al culpable le habría de ser azotado, y por eso es que ellos querían asegurarse y le dan solamente 39 azotes. ¿Se podrán imaginar a Jesucristo delante del público con sus cuerpos siendo todo mutilado, sus órganos, sus huesos siendo expuestos? Jesucristo pensando en cada uno de nosotros. Era lo mismo que estaba ocurriendo cuando Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní y le decía, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero estos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Cuán insensato ha sido la raza humana en la cual no tuvieron en cuenta a su Creador. Y allí inocentemente lo crucificaron. Y eso es lo que vamos a estar estudiando
el final del capítulo 19 la semana que viene, así que quiero que nos pongamos de pie y quiero tomar este tiempo como un tiempo de oración. Mi deseo es que este momento sea un momento de reflexión de nuestras vidas. ¿Cuánto nosotros estimamos este sacrificio de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros en momentos dados por nuestras acciones le hemos dicho, Señor, fuera, 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 fuera? Y esto es un momento sensible, es un momento donde usted busque su pareja en su grupo y yo quiero que entonces nos pongamos a orar unos por los otros. Busque Rosita, vente con Margari, con su máscara, por favor, respetando a quien tenemos a nuestro lado. Martín, ¿dónde estás? Venga y mira a quien está solo y ora con... Ven y ora con Robert acá. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias por este sacrificio. Gracias por lo que significó todo esto. Perdónanos cuando no valorizamos tus azotes, los azotes que tú recibiste por nosotros. Cómo te escupieron, cómo te bofeteaban en la cara, cómo te desfiguraron. Y no quiero que este momento sea un momento de emoción, sino que quiero que sea un momento de reflexión y de agradecimiento a Jesucristo y decirle, Señor, oh Dios, permite que yo siempre tenga valor lo que tú hiciste por mí. Así que oren unos por los otros y bendiga a su hermano, bendiga a su hermana que está al lado de usted y dile gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que has hecho por mí. Oh Señor amado. Cuánto Dios te hemos subestimado este momento en la cual, Señor, tú estando allí en el pretorio, tú estando allí delante del pueblo, desnudo, sin parecer en ti, oh Dios mío, te escupían la cara, siendo tú el Creador, siendo tú Dios. En la corona, oh Dios mío, de espina, la cual tu sangre, oh Dios mío, salía por tu cabeza, quizás para santificar nuestros pensamientos. La sangre, oh Dios mío, que brotaba de tu espalda, oh Dios mío, sabiendo que ella es la que nos sana, es la que sana a Margarita, es la que sana, Dios mío, a Alicia, es la que sana a José allá en la casa, fueron tus golpes, la que nos hacen, oh Dios mío, pedirte a ti en misericordia que nos sane, que hagas un milagro en cada uno de nosotros, Señor amado. No por nuestros méritos, sino por los tuyos, Señor amado. Y en esta tarde, oh Dios mío, en este día, queremos, oh Dios, que tú nos purifiques, nos prepares, Señor amado, y podamos, oh Dios mío, valorizar este momento en la cual, oh Dios mío, te vemos allí sangrando en ese lugar. Todo el pretorio lleno de sangre porque tú pensabas en nosotros. Y dice tu palabra que por tu sangre, oh Dios mío, tú nos perdonas de todo pecado. Por tu sangre has tenido el derecho de estar a la diestra de Dios Padre. Y Señor, interceder por cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Padre, por escuchar la justificación de tu Hijo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender, oh Dios, todo esto y valorizarlo y andar en esa santidad, en ese momento santo, en ese momento puro tuyo, en la cual pudiste defenderte, pudiste levantarte para maldecir a todos aquellos, pudiste haber levantado una legión de ángeles para libertarte de toda opresión y de todo dolor. Mas sin embargo lo pasaste sin decir una palabra, porque pensabas en cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, mi Dios. Eres un Dios especial. Eres un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios que siempre está pensando por el bienestar de nuestras vidas. Y permite que nosotros lo valoricemos. Permite que nosotros vivamos por el resto de nuestras vidas agradecidos por ese sacrificio. Gracias, Padre. Ayúdanos cuando somos débiles, ayúdanos cuando necesitamos de ti, ayúdanos cuando fallecemos por fuerza, Señor amado. Y sigo obrando, Dios mío, sigo obrando, mis hermanos, sigo obrando, mis hermanas, sigo obrando, Dios mío, sigo obrando, Dios. La medicina dirá que no hay más alternativas, pero tú puedes hacerlo, Dios. Y esa es nuestra esperanza. Danos fuerza para hacer todas las cosas en las cuales tú nos has llamado. Oh, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Un grande abismo entre nosotros, un alto monte, fallas caerá. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en su gloria de mi pecado, él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí.
tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio me arrancó, las cadenas quebrando, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, oh, aleluya, Berto, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrando, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Gracias, Jesús. Nuestra esperanza está puesta en ti. ¿Cuántos pueden levantarle un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Pero apláudale bien fuerte a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dígale a la persona que tiene a tu lado, fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Y ahora somos libres. Amén. ¿Cuántos son libres? Amén, amén, gloria a Dios. Voy a cantar una canción que mi esposa me va a regañar. No me vaya a regañar, mamá. Pero con esta canción quiero darle gracias a Dios y yo sé que todos le van a dar gracias a Dios, amén. Y gracias, Señor, te damos por tu presencia. Y gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Y gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu poder, por tu poder. Y gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Satúrame, díselo. Y satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, satúrame, Señor, con tu poder, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Díselo fuerte, iglesia. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, te damos por tu poder, por tu poder. Y gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Oh, gracias, gracias, Señor.
gracias, gracias, Señor. Dios lo bendiga, iglesia. Así que, Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, Señor, en esta noche. Yo pido, llévanos de este lugar con tu aliento, oh Señor. Dirígenos, Señor, y habla nuestras vidas, Señor. Sigue hablando nuestras vidas, sigue dirigiendo nuestros pasos. Y Señor, oh Dios, te pido, Dios mío, en estos momentos por una oración especial por aquellos que han estado en recuperación, por aquellos que están enfermos, por aquellos, oh Dios mío, que tienen, oh Dios mío, padecimiento alguno. Dice tu palabra, oh Dios mío, que por tus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Y esta noche, oh Dios mío, entendimos un poco más de esta porción de las Escrituras. Padre, extiende tu mano allá en Cali, en Medellín, Señor amado, Señor, en la familia de Martín, Señor, a la familia Rodríguez, a la familia de William, la familia Venegas, oh Dios mío, que está padeciendo por vicisitudes y dificultades, Señor. Y Señor, allí atiéndelo, Señor amado, por el padre de Claudia y de Adriana, Señor amado. Extiende tu misericordia, oh Dios mío, por mi suegra, oh Dios mío, por mi madre y por cualquier, oh Dios mío, amado ser, nuestros familiares en la cual en estos momentos padecen y sufren, oh Dios. Ten misericordia, extiende tu mano y trae sanidad completa. Y sobre todo, oh Dios mío, sana los del alma. Gracias, oh Dios. Llévanos con bien a nuestras casas y con la comunión y el cuidado tuyo, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por tu bendita presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que nos saludamos y nos bendecimos unos a otros.